Por favor, esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros. Gracias. Bien, creo que estamos la mayoría. Les comentaba, si hay el Ibermedia, que se supone, y la CACI, que es la Congreso de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, en donde se supone que estas organizaciones son las que desarrollan la política en el campo audiovisual y cultural para América Latina e Ibermedia, pero funcionan más alrededor de la coproducción, o sea, decir, a ver, quiero hacer una película con Uruguay, entonces voy a buscar productores de allá que quieran hacer la contraparte. Entonces, en ese sentido, sí ha funcionado. Lo que no ha funcionado, porque han dejado más bien que cada autoridad de cada país desarrolle sus políticas, es desarrollar una política a nivel global. Claro que hay recomendaciones, digamos, en términos generales, pero no es verdaderamente eso quien determine o diga las políticas en el campo audiovisual. Yo creo que, como hablábamos ayer, que también tiene que partir de la sociedad civil estas reflexiones y estas cosas y estos pedidos, ¿no? Porque lo que veíamos es no solo producir, sino cómo estamos produciendo, cómo estamos distribuyendo y hacia qué público estamos dirigiendo todo esto, todo este esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Esto mismo que hablábamos de la educación de públicos, desde los más pequeños, educarlos, sensibilizarlos, hacer que aprecien mejor las cosas ecuatorianas, ¿no? Es un trabajo también titánico porque no hay mucho apoyo a las autoridades. Yo recuerdo antes que, por ejemplo, uno quería presentar una obra de teatro, presentar cine en los colegios, y muchas veces hablaba con el rector o hablaba con alguna autoridad, decía, ah, ya, sí, venga, presente la película, y era mucho más fácil. Ahora es un poco más complicado porque para entrar a un colegio, a una escuela, y también les doy la razón con todo lo que ha pasado, ¿no? Para proteger mejor a la niñez, hay que pedir autorización al distrito de educación, un poco más al ministerio, para uno poder desarrollar proyectos en los colegios. Y también están las autoridades de los colegios. Entonces hay como muchos más filtros como para poder desarrollar un trabajo constante y continuo con los niños. Sin embargo, hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo, hay que seguir esos mecanismos y eso, y hay que desarrollarlo. Creo que Luis Bisuete también tenía levantada la mano antes de que se nos corte la primera etapa. No sé si Luis tenga alguna pregunta o algún comentario que quería hacer. Le escuchamos, por favor. Buenas noches. Yo sí tengo una crítica. Lamentablemente la carrera audiovisual que se da aquí en la ciudad de Guayaquil es una mezcla multidisciplinaria.
ves modelado, ves animación, ves composiciones de guiones, apreciación cinematográfica, diseño, ilustración y tratamiento de imágenes. Ese es el perfil que uno tiene es para ser un productor, pero lamentablemente para tú ingresar a trabajar a una productora o a un canal, primeramente tienes que ser palanqueado y ser sumamente rápido y sumamente pilas. Tienes que trabajar en Adobe Final, saber full Photoshop, full Illustrator para que te pueda, porque si no, afuera. Y lamentablemente en estos medios, la mayoría de las empresas quieren pagar un diseñador gráfico que sea multidisciplinario, que sea diseño web, que le haga Unity, que le meta el modelado, que le meta a la edición, a la producción, al modelado y a la animación. Y de paso, que haga diseño y haga toda la imagen corporativa por un sueldo básico. Lamentablemente, las empresas, las grandes empresas, ahora están contratando chicos de universidades para que armen su propia agencia, una pequeña agencia en las empresas, de 2 a 3, 4 personas, porque les sale más económico pagar $500, $600 a una agencia que te cuesta mínimo 1.000, 2.000 por mes. Eso. Segundo punto, el perfil de los diseñadores es muy complejo, es muy sumamente muy complejo porque es muchos años de experiencia. Y lamentablemente en estos medios ahora regalan el trabajo, $100, que te diseñen 25 a 24 o 12 historias para Instagram, por un menor de 100 a $50. Hay gente venezolana que te cobra hasta $10. O sea, prácticamente tú estás regalando tu trabajo. De nada vale haber amanecido, haberte madrugado, haber hecho algún curso. ¿Por qué no le puedes sacar provecho? ¿Por qué? Porque hay una persona que es licenciado, que sabe bastante y cuando tú les ves el portafolio, da mucho que decir. Y cuando tú es a la hora de sustentar tu trabajo, tú te das cuenta que esa persona dice leseras, cantinfladas, no puede sustentar de una manera teórica lo que quiere vender. Lamentablemente, yo he sido testigo de esos casos. Lamentablemente, aquí para trabajar en productoras es sumamente complicado. Y la mayoría de los productores audiovisuales, como yo, tenemos que trabajar en empresas por un sueldo básico y somos multidisciplinarios. Tenemos que hacer de todo un poco. Y si tú no tienes trabajando o de una agencia digital, olvídate, no te llama, porque tú tienes que tener esa experiencia, por lo menos un año. Y si no, olvídate. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las empresas les sale más económico invertir en redes, porque la gente pasa más tiempo en redes, porque ya la mayoría de las parrillas de la televisión ecuatoriana es una porquería, solamente es realities, gente estúpida. Estúpida, gente que hace estupideces y que gente que lamentablemente le gusta eso, a la mayoría del ecuatoriano le gusta, eso le encanta, eso fascina, eso vende. Ves en la mañana programas basura, todos son famosillos, ¿qué aportan a la sociedad? Nada. Una mujer por ahí medio bailando, ¿qué aporta a la sociedad? ¿Qué ejemplo les das a tus hijos? Nada. Lo único que encuentras es puro chisme. Eso es lo que ves a diario, en la mañana, en la televisión ecuatoriana. Y lamentablemente, eso es lo que le gusta a la mayoría. Y eso es lo que le encanta a la mayoría de los ecuatorianos. La basura que lamentablemente le estamos dando, porque eso es lo que le gusta y eso es lo que vende y hay que darle. Y eso es, tenemos que mantener. Aunque a mí no me gusta, pero es lo que hay que darle al pueblo, porque eso es lo que le gusta, eso es lo que vende. Entonces, no es ese lado, y es así porque eso le gusta a esas personas. Y eso, lamentablemente, cambiar esa manera de pensar es muy complejo, porque eso ya es algo que ya viene en nuestros genes, y eso ya es algo ya heredado. Entonces, cambiar esa mentalidad es sumamente complejo. Lamentablemente, es algo complejo. Solamente eso quería decir. Gracias, Luis. Pero si bien es verdad todo lo que usted dice, pero hay que trabajar en cambiar esa mentalidad.
Yo creo que una de las cosas es a través de la educación, es a través un poco de lo que estamos haciendo. Hay que cambiar la mentalidad, efectivamente, pero ¿cómo se cambia la mentalidad? Es con trabajo, con educación, que es un poco lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y si bien lo que usted dice es real, ahora un profesional, como decía el tango ese, lo mismo da un burro que un gran profesor. Es real, porque la gente, un empresario o una agencia de publicidad, ¿qué le interesa? El que haga todo y le cobre barato, eso le interesa. Entonces, no se aprecia lo que usted dice, un profesional calificado que ha estudiado. No, no se aprecia eso. Se aprecia qué me resulta más barato, ¿no? Entonces, eso digo, como sociedad, esto es tan caótico como la penitenciaría del litoral, donde es el colmo que las autoridades de gobierno no puedan entrar a meter orden en una prisión, en un estado que se supone que tiene leyes, que tiene ejército, que tiene, y en donde los delincuentes son los que controlan en donde están ellos, desde el colmo. O sea, eso lo único que refleja lo de la penitenciaría del litoral, lo único que refleja es la realidad como está el Ecuador, en donde aquí no hay leyes, no hay autoridad, no hay nada. Por eso es que vivimos así. Y lo que repito, como sociedad, nosotros, ¿qué debemos hacer? Primero esto, educarnos, prepararnos, discutir las cosas, pero también organizarnos. Es importante eso. No es como usted lo dijo, que al público le gusta eso. Eso es mentira, no le gusta al público, sino que les gusta a los productores para tener ahí a las vedettes para salir a chupar con ellas. Eso les gusta a los productores y a los directivos de los canales. Por eso hacen ese tipo de programas, no porque les guste a la gente o al público. Por eso hacen ese tipo de programas, no porque le guste a la gente. Hay otras connotaciones detrás de ese tipo de programas. Bien, le doy la palabra a Gigi, después continuamos con Francisco. Gigi, por favor, le escuchamos. Buenas noches con todos. Digo que es verdad porque como no veo tanto televisión aquí y como a lo largo que estudié en la carrera de artes visuales, me he dado cuenta que depende de o sea, la malla curricular, pero también depende de las optativas que tú escojas. Y en mi caso, como, claro, vi lo que es dibujo, pintura, pero también un poco lo que es medios digitales. Photoshop y un poco de animación porque yo elegí con dentro de mi itinerario audiovisual. El problema es que la gente, lo que yo he escuchado que la gente, o sea, para conseguir un trabajo tiene que necesitar palanca. No sé si eso es verdad o no, pero como hasta ahorita no tiene esta experiencia laboral, que no es lo mismo prácticas preprofesionales, yo creo que hace poco vi una serie animada, pero más bien como de internet, y yo no sé, pero hay una serie que se llama Metal Family y justo, y no es como que transmite series animadas en lo que es en las empresas, sino más bien ellos hicieron como un grupo o algo así para que crearan animación sin la necesidad de publicar, o sea, sin la necesidad de transmitirlo a un programa de televisión, sino más bien a través de YouTube. Y el problema es que como la gente busca empleo solo para tener un sueldo, pero para que la gente cambie un poco la actitud, y lamentablemente Ecuador es así, por esa razón mismo veo que si la persona quiere hacer animación o documental, dependiendo de lo que uno se especialice, yo pienso yo, o si no, pienso que deberían hacer como un guión, ya que es una base para hacer ya sea series, películas o documentales, y ver la calidad no solo en la cámara, sino cómo estará estructurado en lo que es dirección de fotografía, la escenografía, dramaturgia. Entonces, lamentablemente, lo que es televisión
en Ecuador la gente quiere más el chismorreo y todo lo que tiene que ver, cosa que yo no quiero, o sea, no, yo no quiero consumir, ya que sería como que una, como que será como una desventaja de mi parte, como que estoy estudiando arte y yo quiero como que cambiar, no tanto a las personas adultas, sino más bien a los jóvenes, para que se, no a civilizar, sino que se eduquen a través de no solo ver televisión, sino otras formas que para que ellos, los chicos, aprendan. Y yo digo que para educarse tiene que educar no tanto desde la casa, ya que dependiendo qué tipo de padres tendrán, sino más bien a partir de desde la escuela. Pues eso es lo que pienso yo para educarse a los jóvenes. Y ese es mi criterio. Gracias, Gigi. Vamos con Francisco, por favor. Bueno, solo algo muy breve, porque ya intervine antes, pero era solamente para dar, compartir un poquito las experiencias relacionadas con lo que don Luis Risuete nos estuvo comentando, y proporcionarle también una luz de esperanza que se basa en una idea que yo creo que sí funciona, y ahí me lanzo. Creo que también Gigi lo mencionó, y es el hecho de que esta es una época muy dura para conseguir empleo. No hablo solamente con lo del COVID, hablo en forma general por el mercado, digamos, ¿no? Entonces, si usted es un especialista en diseño gráfico, es especialista en trabajos con video, con audio, en fin, hacer ese tipo de producción, probablemente sea un error que usted busque un empleo. Sea un error. Y creo que para allá voy. Miren, cuando yo les conversé de que había estudiantes de colegio con la mochila y el disquete para con el desarmador quitarme el negocio, yo abandoné ese negocio. Yo lo abandoné. No tenía ningún sentido oponerle resistencia. Era absurdo. Y me orienté hacia la consultoría, que terminó, bueno, resultando ser un poco mejor, ¿no? El tema es que la parte personal que les comparto es que yo tengo, digamos, uno de mis hijos es una persona que tiene discapacidad auditiva, pero él se formó como diseñador. No sé si ustedes aquí, alguno sea de Guayaquil y conozca lo que le llaman el Instituto Gráficos de Artes y Ciencias Digitales, que se llama el IGACD antiguamente, ahora creo que le quitaron una letra, pero en definitiva ahí se formó hace algunos años, y él pasó por una trayectoria trabajando con empresas de publicidad, en cargos modestos de arte finalista, luego se fue a hacer un webmaster, ahora sí, un buen empleo bien pagado, y finalmente pues desembocó en el último empleo del cual fue despedido, ahora con la cuestión del COVID, está sin empleo. Entonces nosotros sabemos que ya como los años han pasado, y además él ya no es pues de 20 años, ¿no? Él ya tiene 30 y algo de años. Entonces, aparte de eso, discapacitado auditivo, es difícil. Entonces, lo que estamos haciendo esfuerzos es para más bien promoverlo a él en el exterior. Y de hecho, ese es el mensaje para don Luis y para todos los que anden en este momento tan duro de zozobra y de casi que de desesperanza, ¿no? Decirles, no busquen un empleo porque efectivamente los van a maltratar como ya se está viendo, como ya se lo han experimentado. Busque, consiga, promocionese, vea, existen productoras en otros países que seguramente ahora que ya el trabajo remoto es un trabajo ya más normal, estoy seguro que en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, van a haber espacios y usted va a tener, dependiendo de la calidad de su trabajo, pues una mayor o menor demanda y con eso va a resolver su vida. De repente hasta formando una empresa propia. No me quiero extender más porque creo que la parte medular ya está señalada. Gracias. Espero que les sea de utilidad. Gracias, Francisco. Yo quiero pasar a enseñarles un poco el trabajo multimedia que viene desarrollando la Cinemateca para que tomen un ejemplo de lo que también se puede hacer.
Entonces, quiero pasarles esto. Igual lo revisamos, es algo cortito y lo seguimos comentando, por favor. Bien, ese es el trabajo que, por ejemplo, estamos haciendo en Facebook. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que si nosotros una imagen antigua le transformamos, le modificamos, ahora en la actualidad inclusive hay una tendencia cinematográfica que es trabajar sobre los archivos antiguos. Hay gente que se ha dedicado a rayar la película, a pintar. Bueno, hay muchas formas post-pandemia de arte que se están desarrollando y dentro del campo audiovisual también. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos hemos planteado? También el trabajo hacia redes sociales. Entonces, estamos subiendo mucho material de este de archivo a la plataforma YouTube, pero también en Facebook hacemos este tipo de promocionales como el que les enseñé, que nos están dando resultado. O sea, la gente sí, por ejemplo, con este tipo de música, el ver estos archivos como que sí le llama la atención y dice, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, hemos inclusive... Les invito a que chequen en Facebook, en la Cinemateca Nacional Ecuador, ¿no? Que se suscriban. Pero, por ejemplo, hemos puesto cosas de archivo hasta con música de rock y nos ha dado muy buenos resultados. Nosotros somos un equipo, todos los que están en la Cinemateca, incluidos los compañeros de la sala de cine, somos solo 13 personas. ¿No? Que trabajamos un poco de todo. A mí me ha tocado hasta catalogar, archivar, hacemos de todo, pero también estamos tratando justamente de eso, de no descuidar esto de la multimedia, de los nuevos formatos, porque va hacia allá. Pero también sí nos pasa lo mismo que a todos, o sea, no hay recursos, lo que les comentaba, estamos apuntando a otro tipo de alianzas estratégicas para conseguir recursos. Eso, lo que dijo Francisco, hacia el exterior, o sea, buscar fuentes de financiamiento en el exterior, que seguramente los hay, ¿no? Y aplicar todas las nuevas tecnologías. O sea, nosotros trabajamos también con muchachos pasantes de multimedia y eso, que nos ayudan a hacer toda esta parte gráfica, ¿no? Quiero también ahí mismo en esto de los archivos les voy a enseñar, por ejemplo, lo de la programación. Geet aur sangeet ki ek khas mehfil sach chuki hai. No, eso no es la programación. Ya les enseño esto, por ejemplo, este tipo de cosas que se está haciendo dentro de la programación, rayar las imágenes, manejar otro tipo de gráfica, ¿no? Son cosas que nos han ido dando resultado
¿no? Fíjense en este otro, Impulso es una película ecuatoriana que lo programamos dentro del Cine Club. Entonces, eso, se está tratando de manejar otro tipo de gráfica, otro tipo mucho más moderna, que nos ayuda o nos está dando buenos resultados en la aceptación, especialmente de un público joven, ¿no? Nos interesa ganar ese público juvenil. Entonces, todas estas transformaciones, todos estos trabajos, sí dan resultados. Y un poco lo que les quiero decir con todo esto es que no todo es, si bien es un caos vivir en este país con todo lo que pasa, pero también yo creo que si hay una ventana de esperanza y si hay cosas, o más bien hay muchas cosas por las que tenemos que trabajar y luchar para tener mejores resultados y ser una mejor sociedad. Yo creo que el arte y el cine lo que ayuda, lo que hace es que sensibiliza al público, lo hace más reflexivo, más consciente. Y en definitiva lo que queremos, yo como realizador también y como gente que trabaja en el campo del arte, del cine, es que tengamos una sociedad un poco más humana. Yo creo que ese es el objetivo. Bien, no sé si alguien más quiera intervenir o quiera hacer alguna pregunta. Sí, Omar, le escuchamos, por favor. Y estaba escuchándoles muy atentamente. No, primero, si me escuchan, tengo conflictos en mi computadora, no sé si se me escucha. Sí, se le escucha, Omar. Ya. Estaba escuchando muy atentamente cada una de las intervenciones de los compañeros y la del maestro. Y quisiera comenzar desde lo global, lo que es lo político, y cómo a lo social se lo categoriza directamente como un partido político. Ahorita, en la actualidad, si una persona, en este caso del ámbito de las artes y cine, quiere hablar de social, inmediatamente es involucrado con un partido político, ¿no? Directamente con el expresidente Correa. Y es muy, muy conflictivo hablar en este momento. Pero la sociedad está hecha para que se haya dado ese problema. Ya son más de 5 años que vinieron trabajando para que se dé este tipo de problema, que las personas evitemos hablar del término sociedad en cualquier ámbito. Y eso lo veo súper complicado para poder mejorar el tratamiento de la cultura, el cine y el arte en el Ecuador. Ahora pasamos en cambio a la universidad. No sé si ustedes estaban hablando también de que tiene que haber un conjunto social para que pueda crecer el arte en el Ecuador. Pero no sé si la mayoría de compañeros en sus universidades se vieron con este tipo de conflictos que a mí también me sucedió, que la mayoría de profesores siempre eran a lo individualismo. En vez de apoyar a los alumnos a que se hagan sociedades para que salgan a trabajar en conjunto y poder crear su propia empresa, vamos a tener una empresa y no salir a buscar empleos, no ser obreros de cualquier en cualquier parte. Era todo lo contrario. Los profesores decían que teníamos que ser individuales, individualistas, solo ver por uno mismo. Y eso era súper complejo. Cuando uno sale a la vida real, a la vida laboral, todo ese tratamiento que nos daban en la universidad se va al piso. Porque me mencionan que siendo individual vas a hacer lo máximo, vas a hacer lo mejor. Pero no es así, al menos en las artes no es así. Todo tiene que ir con la sociedad, lo social está intrínsecamente ligado al humano y no se puede separar. Y ahora, en cambio, justamente lo que estaba hablando Francisco, proyectarse en el exterior, es lo que veo que falta aquí en el Ecuador. Hay muchas personas, aquí en el mismo grupo, muchas personas que quisieran hacer cine, que quisieran ser los directores o grabarla, o coger la cámara para poder grabar. Pero aquí hay un punto que no hemos tratado, la exhibición y distribución. Que eso es lo que veo que estamos dejando un hueco vacío. Las universidades, los talleres que tenemos, las conversaciones, son todo alrededor del arte, del cine y de cómo grabar una película, pero siempre nos olvidamos de la exhibición y de la distribución. Ese es un tema muy importante
y que debe ser tomada en cuenta. Si es que es posible, ahorita lo pongo también en mesa, si es que es posible para que se dé un próximo taller sobre esos dos puntos, la exhibición y la distribución, porque veo que a todos nosotros los que estamos aquí, en eso nos estamos quedando. Muchas gracias, Omar. Sí, y se lo tomará en cuenta. Yo creo que es fundamental ese punto que usted ha planteado, porque sí, muchos realizadores llegan hasta hacer la película y después no saben en dónde la difundo, en qué canales o cómo llegar a las salas de cine, no solo nacionales, sino internacionales. Sí, es un tema muy complejo que habrá que tomarlo en cuenta. Vamos con Jaime Pérez, por favor. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Refiriendo a esto de lo que dijo el compañero Omar, sí tiene mucha, mucha razón. Yo estoy culminando, mis estudios universitarios, y ahí he notado yo, desde inicios, que en las facultades, no voy a decir el nombre de la institución un poco por respeto, pero hay varias carreras en donde involucra, pues, una de ellas es la actuación y dirección, el otro es la producción, y la otra facultad, por decirlo así, es de comunicación. Y es interesante la idea que tiene esta pequeña universidad, porque trata de crear proyectos en base a su propia cantera de alumnos, quienes se están desarrollando para eso. Tienes al productor, tienes al actor o director, y tienes también a los de comunicación, lo cual se podría armar muy buenos grupos y equipos. Lo malo es que yo como alumno sí he sentido mucha, mucha, lamentablemente, discriminación de parte de las mismas carreras ante las otras carreras. Me sorprende porque ellos, siendo alumnos y entrando a una universidad, se supone que los profesores tienen que impulsar eso de colaboración y, pues, trabajo en equipo. Lamentablemente no se siente y no se ve así. Ahora nosotros estamos culminando un proyecto universitario, el cual había mencionado en los inicios de este taller de cine, que le había mencionado el profesor, que estábamos grabando un programa de entrevistas llamado Nuestros Tiempos. Los invito a ver, está en YouTube si desean, tranquilamente, si no, no hay ningún problema. Y entrevistamos a los artistas. De este proyecto, esta experiencia que he tenido, muchos de los talentos que hemos entrevistado, algunos de ellos, como por ejemplo Osvaldo Segura, nos han mencionado esa dificultad de poder tener trabajo en estos momentos. O sea, él ya es visto, ya es catalogado como un gran maestro, y eso, pues, un gran actor, un gran artista de años, pero lamentablemente estas mismas personas que le dan ese elogio, ¿no?, estos directivos de canales, o sea, no le dan trabajo. Eso está dicho igual en el programa, lo menciona ahí, y es algo cierto. También a los otros talentos que nos mencionan las dificultades por las cuales, cómo ellos entraron a trabajar en estos medios, muchas de las veces es por palanca, muchas de las veces es porque sí tienen un capital, estos talentos, para poderse, vamos a intentar hacer esto del arte, vamos a apoyarnos, y como lo voy a intentar, me puedo apoyar, pues, por el colchón que tengo como apoyo, ¿no? Y muchos lo logran porque tienen este apoyo, como decía el profesor Carlos, que la economía es lo que proporciona ese todavía avanzar más que los que no tienen. Eso, el programa, lamentablemente, tenemos a un profesor que es el mismo director de toda la facultad, o sea, toda la universidad, y el cual, como regla, nos ha puesto que tenemos que monetizar. O sea, el programa dado en YouTube tiene que monetizar, y que tenemos que estar atentos con las views, con los seguidores y todo esto. Nosotros nos hemos lanzado más por un contenido, o sea, un contenido que valga la pena ver, que valga la pena grabar, que valga la pena preguntar. Y ahorita estamos luchando contra otros proyectos que están más por el lado, lamentablemente, de la farándula, o sea, de preguntar cosas, de tendencias. Y es interesante ver esto, o sea, ver cómo el programa va subiendo de views, pero al mismo tiempo, en ocasiones, es opacado por tendencias de otros programas en donde solo preguntan la misma, o sea, una pregunta para 15 minutos, y es interesante eso. Eso, en base a las dificultades, a la desigualdad de, o sea, la falta de compañerismo de facultades, y
que así mismo, como decía el profesor Carlos, es algo ya también de los mismos profesores, o sea, desde adentro, desde donde se está desarrollando el alumnado. Eso nomás. Gracias, Jaime. Si por favor en el grupo de WhatsApp nos dan la dirección del programa o nos ponen en la dirección de YouTube para poder ingresar, le agradecería. Sí, eso pasa. O sea, nuestro sistema educativo también tiene muchos problemas. Y uno de esos es lo que señalaba Jaime y Omar, que no se tiende a pensar en lo social. Y pensar en lo social no es malo, y no es porque uno sea de una fracción o de otra. Yo es más, yo tengo muchas críticas al gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Porque una de las deudas que tienen es en el campo de la educación, que ofreció un montón de cosas y tuvieron muchas falencias. Pero hablar de lo social no me cataloga o no me clasifica de una tendencia o de otra. Yo creo que hablar de lo social es lo que pasa en todo el mundo. Hay muchos actores en el mundo que hablan del cambio climático, hablan de la ecología, y no por eso los están tildando de socialistas o de comunistas. Yo creo que vivimos también en una sociedad muy hipócrita con respecto a ciertos temas, y eso no nos permite avanzar como sociedad. Juan, ¿nos quiere decir algo? Por favor, le escuchamos. Y algo un poquito rápido, resumiendo un poco todo lo que se ha venido hablando. Respecto al tema de lo social, el problema está básicamente porque estamos en una época donde hay mucha polarización. Entonces, si dices algo bueno a favor de alguna u otra cosa, enseguida ya te van a encasillar. Ese es el problema principal. Ahora, sobre el audiovisual, justamente es, revisando, viendo esto, lo que acabamos de ver en la cinemateca, aquí me había dado cuenta que había cambiado un poco la manera de presentar. Y esto de aquí para el cine es muy importante, porque si uno se pone a pensar cómo se han venido manejando en diferentes lugares, diferentes países, a lo largo de la historia, la creación de los afiches es una ciencia aparte, es una cosa que tiene su propia, tiene incluso hasta sus propios departamentos, en diferentes lugares tienen mucha gente trabajando al respecto, porque básicamente es el primer vistazo que vas a tener del material que vas a observar. Y diciendo todo lo que hablan de todo lo que se ha venido comentando respecto a los diferentes contenidos o a lo que quieren ver, ya, aquí es, sí, es un tema muy complejo, pero tiene que ser tomado y revisado de una forma correcta, porque sí se tiene que hacer la pregunta, o sea, los realizadores, ¿verdad? Sí tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué son estas cosas que están vendiendo un poco más que otras? ¿O por qué la gente prefiere ver esto? Tal vez, como usted lo mencionó, sea porque es más fácil de realizar, porque es más sencillo. Y prefieren un poco más sobre la cantidad que sobre la calidad. Pero de todas formas, yo no puedo pensar que un trabajo bien realizado no vaya a ser visto. Y tal vez ahí sea el problema, ¿no? Lo que no estamos como que muy pegados a las bases de cómo sería una buena película. Por ahí para allá, creo que ya se va a acabar la sesión. Sí, no, Juan, no hay problema. Si se acaba, nos volvemos a conectar y continúa. No hay problema. Siga más desarrollando. Si quieren, suspender, corto yo aquí y vuelvo a iniciar la clase para continuar. Si creen que es lo mejor, cortamos ahorita y nos volvemos a conectar, por favor. Entonces voy a cerrar la sesión ahorita y nos volvemos a conectar enseguida.